señores, bienvenidos a este partido amistoso. Les saluda Enrique Bermúdez de la Serna, esperando lo disfruten en compañía con Ricardo Peláez y Linares. Un saludo, Enrique, bienvenidos a este partido donde hay nivel, hay talento, hay capacidad. Esperamos un digno partido de fútbol. Silbatazo del árbitro. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Y sale por la banda para un saque de manos. Pipino. Pase de Gordel. Una aplicación de la regla 11. El árbitro dice, será un gol. Se equivoca y regala el penalti. Bien cobrado el tiro de esquina. Qué estupendo jugó para ganar al final. Frankie. Se la llevó. ¿Y ahora qué? Ahí la tiene Coutinho. El Cuervo. Es el bebé. Vamos a ver qué pueden hacer. Y ese lo van a marcar fuera de lugar, pero debe de ser una advertencia. Le dieron al jugador mucho espacio. Chitiba. Alacrán. Frankie. Se ven muy seguros y se notan muy confiados el día de hoy, Enrique. Irenio. El Piojo. Ahí se enreda. Aquí, enorme, pero en serio el arquero. Le rematan a Bocajarro y vean qué parada. Buena atajada, pero debería haber anotado desde ahí. Qué buen anticipo para ganar el balón en el medio terreno. Villa. Este en el pase. Una acción. ¡Gol! ¡Enorme! Una explosión de júbilo en la tribuna. ¿Por qué? Porque el equipo de casa está arriba en el marcador. Este señor vive, come y respira gol. Alacrán. Clever. Control de Cuauhtémoc. ¿Qué estaba pensando? No fue una buena entrada y podría ser amonestado. Sí, es tarjeta amarilla y pocos en la tribuna lo discutirán. Creo que no puede protestar esa decisión, Enrique. Merecía ser amonestado. Ese es un gran tiro libre, pero el portero se queda con ella de alguna manera. La retuvo muy bien, Enrique. No creo que la vaya a soltar. Cabrera. Pinto. La caricia, Frankie. Ahí sale con pelota dominada. Piojo exhibe su técnica. Carrera de marca y es él. Cacho. Jugó en forma depurada. Chitiba. Lo agarró. Ahora bien. ¿Cuál de los compañeros están abiertos? El Pollo. Pipino. Estamos sobre el final de la primera parte y el partido todavía no tiene un equilibrio. Clever, lo han bloqueado. Chitiba. Cabrera. Una diagonal. Recibe bien Frankie. Ah, mire nada más esos movimientos. Una finta sensacional.
realmente quería ese balón. Mi querido Ricardo, ¿qué te parece este 1-0? Me parece que es afortunado para el que va adelante. Pues no podemos decir que este partido esté parejo. Para mí, definitivamente, un equipo ha marcado la diferencia hasta el momento. En esta primera parte, sin duda hubo acciones que vale la pena volver a ver. Ya vienen de la regadera. Vino el regaderazo, se refrescaron. Recibieron la estrategia de sus técnicos. Vamos a ver si ahora juegan mejor. Alacrán va avanzando con la pelota. Pinto. La defensa la tiene con mucha tranquilidad en el fondo. Muchos pases se han conectado uno tras otro. Lo agarraron en fuera de lugar. Ni modo, compadre. ¿Qué protestas? Fuera de lugar. Trabaja como jefe. Llegaron extraordinarios en esta diagonal para el cambio de juego. Duilio. Villa. Hace prendidito y excelente. Cabrera. Chitiba. Pinto. No la puede retener. Ah, oh, se llevó esa. Sí, señor. Y va de nuevo. ¡El Piojo! ¡Gol! Pues a donde duele, un disparo muy abajo, muy difícil para el portero. Es el juego más hermoso en sus mejores momentos. Ahora la ventaja es más nítida. 2-0. Chitiba. Y va para adelante. Sale desde el fondo del mar con pelota dominada. Tiene el despeje largo y ahí hay un compañero. Anticipa y gana en el medio terreno. Hermosa jugada. Tiene todo el dominio sobre el balón. Y ahí va eso. ¡Alacrán! Vamos a ver si aprovecha. Es clara. Llegó barriendo con oportunidad. Se decidió por tirar arriba, pero se le fue muy alto. La cancha está muy mojada. Es difícil disparar con puntería bajo estas circunstancias. El gringo. Meten una gran pelota. Buena entrada, medio campo. El árbitro está aplicando la regla 15. El saque de banda. Extraordinario el anticipo para ganar del defensivo. Pipino. Pues yo quiero destacar la labor defensiva, Enrique. Es extraordinaria hasta el momento, ¿eh? Se marca falta por esa barrida. Debe de vigilar sus pies para evitar esas cosas. Es un juego peligroso, muy peligroso. Por lo menos era de amarilla, ¿no? Hubiera tenido que ser algo muy espectacular, pero desde ahí, desafortunadamente, no fue así. Ese disparo no vivirá mucho en nuestra memoria. Recogió y se fue con ella. Chitiba. Entrada fuerte para el tiro libre. Pudiera ser de tarjeta. Entrada fuerte, el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Amarilla. Corrió con suerte que no lo lastimaran, Enrique. Y el otro jugador también tuvo suerte de que nada más le sacaran una tarjeta amarilla. Piojo exhibe su técnica. Necesita cruzar bien. Chitiba. Buena acción defensiva. Silbatazo final. 2-0 en score.
Bueno, pues todos están felices, hasta el portero está feliz. Te agradecemos mucho por tus comentarios, mi querido Ricardo. Vivamos nuevamente las mejores acciones del partido.